Hola hermanos en Cristo, les saluda a su servidora Jaceli Mejía y es un placer estar llegando y que usted nos abra las puertas de su corazón y de su teléfono, de su iPad, donde usted nos esté sintonizando, recibe esas bendiciones hoy sábado 22 de febrero del 2020, donde nuestra Iglesia Católica celebramos en grande a Pedro, la fiesta de Pedro, ese donde Jesús le entrega las llaves a Pedro, y precisamente de ese evangelio nos habla el día de hoy. El evangelio lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 16 del versículo 13 al 19 y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y nos dice así: Jesús le preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contestó, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, feliz eres, Simeón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermano, les dije que este evangelio está hermoso, con poder. Una, porque le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen la gente que soy yo? Y viene Pedro y le dijo, tú eres el Hijo, el Mesías. Bien, mi hermano, hoy nos preguntaríamos nosotros, ¿quién es Jesús para nosotros? Yo lo único que te digo, que Jesús es todo, es nuestra fuerza, nuestra fortaleza, nuestro vivir, el aire, todo, mi hermano. Ahora usted pregúntese, contéstese, ¿quién es Jesús para mi vida, para su familia, para su trabajo, donde usted, todas sus actividades? ¿Realmente Jesús es el dueño de su vida? Si hasta hoy no lo ha hecho, pregúntese, invite a Jesús a su vida. Y ahí donde le da el poder a Pedro y le dice las llaves, para que a esas llaves le dice que él va a ser esa iglesia, nuestra primicia como católicos, y que lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Y nosotros como cristianos católicos tenemos el sacramento de la confesión, donde nuestro sacerdote, en el momento que vamos a la confesión, nos dice, en el nombre de Cristo Jesús, te absuelvo tu pecado. Y eso es hermoso, recibir esa palabra de alguien como ser un sacerdote. Hermano, comparte este evangelio y nos vemos la próxima semana.